Me escuchan todos ahí, muy bien. Bueno, seguimos con la cumbre de la industria veterinaria argentina. En este caso estamos con el Daniel Otamendi, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores de Productos Veterinarios, y el flamante gerente general de la Cámara, Rodolfo Bogliolo. Bueno, primero que nada, ¿qué impresión se llevan, digamos, de esta cumbre, de esta edición 2019? Bueno, buenos días para todos. La realidad, me ha sorprendido la convocatoria que ha tenido este evento en sus 17 años. Veo que cada año es superador el evento y la realidad sé del esfuerzo de motivar y volver a un formato que ha estado durante muchos años. Creo que me ha sorprendido gratamente. Y bueno, tanto a Luciano como al grupo que integra Motivar, le deseamos mucha suerte y felicidades en este evento tan importante para nosotros, ¿no? Daniel, ¿cuál es, digamos, hoy la actualidad de la Cámara? Si lo podés resumir en un minuto lo que fue este año y los objetivos para el que viene. Bueno, en este año ha sido un año de mucho trabajo. También por carácter transitivo el mercado fue cambiando, el mercado se ha puesto más exigente, la metodología de compra se modifica mes a mes, necesitamos estar que nuestras estructuras sean cada vez más profesionales, y necesitamos de alguna manera trabajar junto con los laboratorios en todo lo que se refiere a los códigos de barra, que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos tabulados que dentro de las distribuidoras que hoy agrupan a la Cámara son entre 4.000 y 500 pedidos que salen por día. Esto nos hace trabajar mucho a la usanza, lo que es antiguo. Hoy indudablemente no podemos seguir trabajando de esta forma, no podemos darle costos a nuestra parte de distribución y logística, y necesitamos dar un cambio importante, necesitamos que todos los procesos se vayan profesionalizando. Hay nuevas regulaciones, hay nuevos cambios en todo lo que es el AFIP, el SENASA y ADMAT, que nos hace poner a nuestras empresas en un tono mucho más profesional de lo que veníamos haciendo. Es un desafío muy grande para nosotros y un trabajo arduo que estamos haciendo en todos los que estamos integrando la Cámara hoy. Clarísimo. Rodolfo, en sintonía, digamos, con lo que comentaba Daniel, ¿cuáles son tus objetivos, digamos, los que te propones de cara al próximo año ya? Bueno, buenos días a todos. El objetivo es lograr que la Cámara logre mayor participación, no solo en el ámbito de CABA y Provincia de Buenos Aires, sino que se extienda y sea una Cámara Federal. Y tal vez la incorporación de gente del sector de grandes animales, que hoy no están participando. Bueno, eso es básicamente tener mayor gente y, bueno, tratar de ayudar a solucionar los problemas que hoy están siendo presentes en la Cámara. Muy bien. Daniel, un poco para cerrar, lo presentábamos en el avance, la nueva página web de la Cámara, ¿qué significa, digamos, para ustedes esta novedad? Bueno, significa un refresh, un relanzamiento de cómo se venía trabajando hoy en la Cámara. Como novedad importante, hemos cambiado los estatutos, la hemos ampliado tanto para pequeños animales como grandes animales. Apuntamos que la Cámara sea federal, darle contenido, darle volumen. Necesitamos integrar más asociados. Creemos que la Cámara ha cumplido en su momento, en el pasado, en el presente, futuros, soluciones frente al mercado, y estamos convencidos que todos los integrantes que hoy agrupan las distribuidoras, como así también el cuerpo humano, es importante asociarse para un beneficio en común. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos y seguimos con el evento.